presidente? Signor presidente? Mr. President, what are you hoping in this stop in Paris? Ingrid Betancourt, this is not the question. The question is if Ingrid Betancourt will be released. That is the question for us today, not about politics generally. No, no, excuse me. Déjela hablar a ella. Déjela hablar a ella. We are making all the efforts. But we have a policy of democratic security, security for all Colombians. Therefore, we cannot have our policy of democratic security. We have to know how to advance in the rescue and the liberation of the hostages without hurting our policy of democratic security. Voy a tener ahora una reunión. Muchas gracias a todos. Ayúdanos, por favor. Yo como presidente he aceptado la propuesta de la Iglesia Católica de la zona de encuentro, el diálogo de la Iglesia Católica con la FARC, y hemos reactivado la misión de los dos delegados europeos, que son delegados de Francia, España y de Suiza. Aquellos puntos sobre los cuales he dicho que no podría aceptar y que los conoce ampliamente la misión, la comunidad internacional, hay una razón. Yo tengo que ser muy cuidadoso para no crearle riesgos a la sociedad colombiana. Tengo que ser muy cuidadoso para evitar que se recrudezca el secuestro en nuestro país. Todo el mundo apoya esa tarea, si todo el mundo apoya esa tarea, y la FARC, mantiene un milímetro de talento, la FARC también tendrá que entrar en razón. Me parece que lo que se ha hablado está... Le président Uribe est extrêmement conscient de la précarité dans laquelle sont les otages et essentiellement de la rapidité avec laquelle il faut trouver une solution. Il a également et il encourage à ce qu'il y ait une mission internationale médicale qui puisse approcher les séquestrés des FARC de manière à leur apporter tout le nécessaire pour améliorer leur état de santé. La perche, Brigitte, la perche. And he was ready to give any part of the territory under some conditions. So it's an opening from the Colombian government. Let's hope it continues that way. And I hope that I get back my mother and all the hostages very soon.